La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca fue el encargado de capacitar a los lustradores del Parque de Arauca y a la vez se les entregó los elementos de autoprotección para poder iniciar sus labores. Pues la idea es que a través de un trabajo mancomunado entre la Alcaldía y la Unidad de Salud se les va a suministrar todos los elementos de protección, se van a establecer unas áreas de demarcación donde ellos puedan realizar su actividad, su trabajo, manteniendo el distanciamiento social, el uso de tapabocas en cada uno de sus clientes y manteniendo desinfectados cada uno de los sitios de trabajo. Esa es la responsabilidad por parte de ellos. El jefe de ETV de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Andrés Cuervo, manifestó que los emboladores que incumplan las medidas de protección tendrían que volver a sus casas. Las medidas son, se suelta y se recoge en la medida que se mantengan las medidas de protección y también la medida que aparezcan casos, ¿no? Son aspectos que tenemos que tener en cuenta y pues la idea es poder reactivar poco a poco algunas de las actividades económicas del municipio, pero manteniendo y sobre todo el cuidado de la población. El funcionario de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca aseguró que el Parque Simón Bolívar se encuentra cerrado. El parque, es importante recordarle a toda la población que el parque está cerrado. Se han ido quitando, retirando las cintas de seguridad, pero el parque en este momento no está teniendo atención al público, no pueden estar personas acá. Y el compromiso es solamente realizando la labor del embolado y la limpieza de zapatos. En el parque principal se les adecuó una zona de 100 metros para que los lustradores puedan realizar su trabajo. Como unos 100 metros en los cuales van a estar distribuidos, más o menos cada 4 metros. Y si hay clientes esperando, deben conservar su distancia por lo menos cada 2 metros. Ellos se están capacitando, se les van a entregar algunos elementos de protección, las caretas, se les van a suministrar los tapabocas, pues para que puedan desarrollar su actividad con todas las medidas, protegiéndose ellos, su familia y al cliente. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y la Alcaldía hicieron entregas de las caretas de protección a cada uno de ellos.